Manuel Maciel. Manu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia, saludos cordiales a vos, a todos los que nos oyen y nos ven. Entonces, muy agradecido por realmente por darnos esta oportunidad. Manuel, un sueño que se hace realidad y es un sueño que se hace realidad muy raudamente, rápidamente, a pesar de todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver el cartódromo que hace, ponele qué sé yo, 3 años atrás, ni pensábamos que íbamos a estar en esta situación, Manuel. Así mismo, realmente esto fue muy rápido. Realmente el proyecto tiene más de 10 años, pero realmente las cosas, como dicen, se dan cuando tiene que darse. Y bueno, el año pasado hemos empezado a traer karting, aprovechando un poco que el peso argentino estaba muy, muy barato. Y bueno, surgieron ofertas y bueno, así empezamos a traer. Hicimos un campeonato con todo éxito de 8 fechas el año pasado, callejero, y bueno, donde vimos que sí gusta, hay mucho entusiasmo, hay gente que quiere correr, chicos que quieren integrarse. Y bueno, aprendimos con eso también de que la seguridad es ante nada lo más importante, y bueno, vimos la necesidad de contar un cartódromo más seguro, en donde los chicos realmente puedan venir con toda la seguridad para poder hacer el deporte que les gusta y ver así que podamos nosotros como dirigentes también brindarle toda la seguridad que se merecen. El karting es considerado, Manuel, como la puerta de entrada a todo lo que es el mundo motor. O sea, si hoy vos te fijas en los grandes corredores de Fórmula 1, todos de jóvenes han dado sus primeros pasos en el karting. Es como el primer contacto que tenés con el volante, con la pista, es en el karting y es como un semillero después para las distintas disciplinas. Así mismo, realmente todo deporte necesita una escuela. No hay deporte que pueda crecer sin una escuela. Y esta es la escuela de conducción para, como vos bien dijiste, para las distintas disciplinas. Puedes empezar en el karting y bueno, después te vas saltando a rally, mini rally, puedes hacer fórmula. Como los grandes exponentes de nuestro país, hoy día todos los que están hoy representando a nivel mundial como nuestro campeonísimo Diego Domínguez, hijo, él salió del karting, de la escuela de conducción del karting, igual que Duersen, que también hoy está en Fórmula 2, y Saldívar, que también pasó con muchos de los exponentes que hoy están corriendo en el rally nacional, están en karting. Entonces, creo de que estamos por buen camino. El Colonias Unidas tiene una institución muy noble que es el Centro de Volantes Colonias Unidas, que hace más de 35 años viene haciendo carreras. Y bueno, yo creo que esto va a venir a contribuir para que de esto salgan los mejores pilotos más preparados y bueno, sobre todo empezar desde jovencito, porque vamos a tener, aparte de un cartódromo para nuestro campeonato, vamos a tener el alquiler de karting, que va a ir cualquier persona a alquilar y ver, de quitarse la adrenalina y ver si le gusta, tal vez después saltar Ah, qué bueno. a una categoría profesional. Aparte de eso, también vamos a tener la escuela de karting, en donde va a haber 6 karting que va a estar para alquiler con un profesor que pueda venir a los chicos a aprender, a ver si les gusta y bueno, sobre todo a instruirse y bueno, así ver de formar nuevos pilotos, buenos pilotos que si Dios quiere esto funcione, podemos hablar dentro de 5 o 10 años tener conductores profesionales y por qué no soñar con representándonos a nivel mundial tal vez en alguna disciplina. Manuel, esto está interesante, el tema de alquilar el karting para aquellos que quieran sentir el poder del motorcito ahí detrás. ¿Cómo hace la gente para contactarse si quiere decir, bueno, yo quiero ir a probar con mi hijo, quiero ir a probar yo también? Bueno, esto ya a partir del 20, el lunes, vamos a difundir, va a haber alquileres de karting.
Eso va a tener que va a manejar la familia Almada, los dueños del local, en donde nosotros con ellos hemos fusionado para integrarnos, para hacer este esfuerzo. Y bueno, eso ya va a haber una comunicación para el público para que cualquiera que quiera se va a inscribir, va a reservar los horarios que quiera. Y bueno, va a poder ir a competir, poder hacer un grupo de amigos. Grupos de amigos del trabajo pueden venir en equipo y bueno, hacer su competencia y bueno, tener realmente toda la seguridad sobre todo y las máquinas para que puedan correr con ellos. Bueno, Está muy Manu, bueno eso. fecha muy importante también para este fin de semana, la gran inauguración y por sobre todo también acompañar la fecha Copa Aniversario de Bellavista, ¿verdad? Un homenaje también al distrito Manuel. Así mismo, aprovecho la oportunidad de felicitar a Bellavista, a nuestra querida Bellavista. Realmente estamos sintiendo realmente de parte de la Intendencia, de los concejales, el apoyo incondicional para poder llevar este proyecto. Esto conlleva mucho esfuerzo, así como lo ve la foto. Ahí hay trabajo intenso para poder llegar a la fecha y poder tener la comodidad que el público pueda tener y querer para venir a visitarnos. Va a ser un día muy especial. En donde vamos a tener carrera desde las 10 de la mañana. Los portones se van a estar abiertos desde las 8, en donde va a haber un sector de los pilotos, que sería la sección de boxe, y la entrada de público va a ser por otro sector, en donde van a tener la cómoda ubicación de las graderías y también bajo techo vamos a tener también para que la gente pueda venir y ponerse resguardándose del sol. Y sobre todo también mencionar de que vamos a tener comida, vamos a tener distintos tipos de asados y un poco de comida china, Qué bueno. japonesa, perdón, para que la gente venga en familia a compartir este domingo con nosotros. Eso van a hacer los bomberos amarillos de Obligado, que le cedimos a ellos para que hagan también su ingreso para así apoyar a los bomberos que son tan fieles y tan necesarios para todos nosotros. Qué bueno eso, Manuel, articular un poquitito todo lo que es la parte social también de primera mano y por sobre todo apoyar estas instituciones tan nobles que necesita siempre de esa mano de todas las instituciones. Y convengamos de que tener los bomberos ahí va a ser siempre necesario y entonces también estar trabajando en conjunto es fundamental, Manuel. Así mismo, creo que ellos se merecen todo nuestro apoyo. Son la gente que nos salva una vida, nos pregunta quién está herido y cómo va a cobrar. Entonces, vemos que siempre ellos tienen que estar en primer lugar. Y bueno, estamos trabajando muy bien. Agradecido a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Esto lo hicimos en aproximadamente 2 meses. Y bueno, realmente con un convenio con la familia Almada que nos dio el espacio que ya estaba en un alto porcentaje ya con piso. Y bueno, con un poco de esfuerzo y mucho trabajo hemos logrado hoy tener una pista de 640 metros en donde vamos a creo que dar grandes novedades, grandes espectáculos para nuestro querido el público. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, va a ser un fin de semana espectacular, como siempre, como nos tiene acostumbrado ya Colonias Unidas con estos eventos y este evento que va a estar también acompañado de este cumpleaños del distrito de la capital de la yerba mate Bellavista. Gracias, Manuel, por tu tiempo. No, la decisión soy yo y bueno, realmente le esperamos al público, a ustedes, los periodistas que nos visiten. Tenemos que mostrar, eso es un conjunto de historia en una e-fábrica, ícono de las colonias y el deporte que se une para darle vida a una noble empresa que dio mucho también por Bellavista. Entonces, creo que eso hay que mencionar y hay que difundir. Muchísimas gracias y le esperamos a todos. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, gracias, Manuel.